私はこれは日本語の講座です。私は日本語の先生です。あなたは生徒ですね。¿Qué hora es ahora? ¿Wa nanto imasuka? ¿Ima wa nanji desuka? ¿Ima wa nanji desuka? Pues vamos a dar respuesta a esta pregunta. Lección número 4, ¿eh? Empezamos por los números. Vamos a contar juntos del 1 al 12 las horas. Venga, va. 1, 2, 3, 4, o si. 5. 6, 7, 8, como el manga, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, vamos, bien, pues ahora le ponemos hora, es la una hora. Son las dos horas. En japonés tenemos que poner siempre hora, 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 hora detrás del número para que sepan que estamos diciendo la hora. O si no, pensarán que estamos contando, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le ponemos el ji. El ji. ¿Recuerdas cómo se escribe el kanji de ji? Es un sol y un templo, ¿no? Vale, te lo recuerdo por si acaso. Aquí lo tienes. Ahí está. Ji, ji. Perdón por enseñarte sumimasen, tanto los dientes, ¿eh? Pues le ponemos delante el número y aquí irá con la hora. Pues te pregunto, ¿ima wa nanji desu ka? Es la una. ¿Cómo se dice es la una? Ichiji desu. Ichiji des. Y si le ponemos al principio el ahora, sería ahora. Ima wa ichiji des. Ima wa ichiji des. Ima ichiji des. Recuerda que al ima wa le puedes quitar el wa y sigue siendo el mismo significado, ¿eh? Con el wa le da más estrés, le da más énfasis en el ahora y no el antes o después, es el ahora. Ima wa ichiji des. Vamos con las dos. ¿Ima wa nanji desu ka? Son las dos. Niji desu. ¿Ima wa nanji desu ka? Son las tres. Sanji desu. Viene una excepción ahora. Cuidado. Excepción. Tu, tu, tu. Esto se dice yoji. Yoji. Porque sería... ¿Cómo sería? Yonji. Yonji. Tenemos un visitante. Venga, Michael nos ayuda con el japonés. ¿Ima wa nanji desu ka? Ahora, ¿ima wa nanji desu ka? Ima wa yoji desu. Yoji desu. ¿Cuál es la excepción aquí? Pues la excepción es que le hemos quitado el yon, la n, y es yoji. No se dice shiji. Es solo yoji. Ahí está la excepción. ¿Qué hora es? ¿Ima wa nanji desu ka? Son las 5. Goji desu. ¿Ima wa nanji desu ka? Son las 6. Rokuji desu. ¿Ima wa nanji desu ka? Ah, ¿cuál has usado aquí? Shichiji desu o nanaji desu. Los dos están bien. Pero se escucha mucho más shichiji, shichiji. ¿Nanji ni aimasu ka? Shichiji ni aimashou. Shichiji desu. ¿Ima wa nanji desu ka? Shichiji desu. Practica esta pronunciación porque es difícil, ¿eh? Shi, chi, ji, desu. Tienes que estar como estreñido para decir esto. Shichiji desu. Shichiji desu. Son las 7. Vamos con las 8. ¿Ima wa nanji desu ka? Hachiji desu. Bien, excepción. Tu, 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 tu. ¿Ima wa nanji desu ka? Kyuji desu. No, se dice kuji. Kuji. Kuji desu. Kuji desu. Las 10. ¿Ima wa nanji desu ka?
Yuji des. Y no cambia. Y 11. Y Mabananchi des ka. Yuichi ji des. Y 12. Y Mabananchi des ka. Yuniji des. Yuniji des. Yuniji des. Bien, ¿eres capaz de decir todas las horas? Ima wa nanji desu ka? ¿Qué hora tienes ahora? Voy a verla. Ima wa nanji desu ka? Sanji desu. Sanji desu. Son las 3. Pero vamos a ver que en español siempre decimos de 1 a 12, ¿verdad? Pues en japonés dicen hasta el 24. Son las 24 horas. Y esto es normal, sobre todo en el trabajo o en horarios en los que no es como estar en casa, es decir, se usa muy a menudo. ¿Qué hora es? Pues son las 15 horas. Esto es muy habitual decirlo, no es excepcional, ¿eh? Son las 15 horas. ¿Cómo se dice 15? 15 bananto y más ka. Yugo. Y son las 15 horas, ¿cómo se dice? Nanto y más ka. Yugo jides. Se dice así, son las 3. Por lo tanto, de esta forma, no hace falta que digas PM o AM, ¿verdad? Son las 17 horas. Wananto imasu ka? Yunana ji desu. O yushiji desu. Yushiji desu. O son las 20 horas. Son las 8. Wananto imasu ka? Nijuji desu. Nijuji desu. Puedes optar por decirlo así, de 1 a 24, o puedes ponerle el AM y el PM, que también se usa, ¿eh? También se puede usar. Aunque es menos común a nivel hablado. A nivel escrito aparece. Y esa se dice, AM se dice, Gozen toimasu. Gozen. ¿Vale? ¿Recuerdas Goku, Dragon Ball, Gohan? Gohan es arroz. Pues Gozen parecería un hermano de Gohan, ¿no? Y sería Gozen. Gozen-kun, Gozen-san. Sería Gozen es AM. AM. Y cuando vas a la discoteca y ves a las chicas allí bailando, son gogo, chicas gogo. Eso es PM, se dice gogo. PM es gogo. PM. Go, go y gozen. Go, go y gozen. Go, go y gozen. ¿Vale? Repite conmigo. AM, AM bananto y más ka. Gozen. PM va. Puta madre, no, ¿eh? PM posmeridien. Wananto y más ka. Go, go. Pero sin la U. Go, go. Go, go. ¿Vale? Pues, ¿cómo dirías ahora? Son las 3 de la tarde. Go, go. Sanji des. ¿Cómo dirías? Son las 10 de la mañana. 10. Uy, se me ha acabado esto. Son las 10 de la mañana. Gozen yuji desu. Gozen yuji desu. Le pones el gozen y el gogo, que repito, no se suele usar a nivel hablado, pero no es tampoco raro. Así que ahora tu tarea es minna nihongo itte mite kudasai. Koko no ejercicios o yatte miruto motto wakaru you ni naruto omoimasu ga, zeji yatte mite kudasai, ¿eh? Tienes que hacer estos ejercicios y lo entenderás mucho mejor. Ya, minasan, comentarios. Ima wa nanji desu ka? Ya ne.